¿Qué tal amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas? Les saluda a su amigo Rogelio Pérez de su programa Conoce tus Derechos. Y como siempre, es un gusto saludarlos en este inicio de semana, también acompañado de mi compañera. Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo están nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas? Saludamos a todos los alumnos, docentes, padres de familia que nos estén viendo. El día de hoy, bueno, lunes, estamos muy emocionados de empezar, ¿no? Y bueno, retomar nuestro programa Conoce tus Derechos. Recuerden que eh, estamos en redes sociales, Facebook, Diagonal, Comisión Mexicana de DH. Twitter @comicsdh y recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce tus derechos. Y Roger, ¿qué tenemos el día de hoy? Nat, Bueno, pues también recuerden que este es su programa. Nos pueden enviar sus comentarios, nos pueden dejar ahí también los temas que les interesa también que abordáramos. Y bueno, a lo largo de todo este programa siempre les hemos recordado que es suyo, ¿no? Que ustedes vivan los derechos humanos, que no solamente los conozcan, sino también los vivan día a día. Y Nat, pues también compartimos, ¿no? Este los eh, las redes sociales de nuestros anfitriones. Claro que sí. Claro que sí, y mira, eh, para que también pasen y les den like, vean eh, qué, qué otros programas tienen, ¿no? También que seguro serán de su interés. Es Facebook de Gest Educativa, Instagram arroba TV .educativa. el Twitter es arroba de media. Tienen también canal en YouTube para que vean los programas, que es de Gest Media y iBox de Gest Radio. Síganlos, denles like y bueno, por ahí. Ellos están subiendo, eh, diario suben, este, pues, información, no, pertinente para nuestro conocimiento. Eh, así es, ¿no? Toda la, la diversa gama de los programas, pues que nosotros también somos partes y nos sentimos muy orgullosos. Y NAT, bueno, pues eh, muy contentos porque sabemos que toda la comunidad también, ya de las escuelas secundarias técnicas, me parece que están de vacaciones. Sí. Entonces, bueno, pues qué envidia y ojalá que nos estén viendo también por todas las diferentes plataformas. Y a, a, saludamos a nuestros amigos también de Facebook Live, que también nos están, nos están siguiendo en este momento. Y bueno, temas importantes, ¿no? Pero igual también no podemos eh, dejar pasar eh, uno, onat con respecto al día de ayer, ¿no? La final del Mundial de Fútbol, ¿no? En la cual, bueno, pues se ha hablado muchísimo, yo creo que seguramente todos la, la siguieron, pero también tiene tema es, tiene un detalle muy importante, ¿no? El día de ayer, que lo vamos a platicar junto con todos nuestros temas que tenemos. Nat, bueno, pues tú, ¿dónde lo viste? ¿Cómo te la pasaste? Exactamente, pues mira, como era bien temprano, ¿no? Empezó ¿Sí? por ahí de las nueve y media. En domingo, pues me levanté y lo vi con la familia, ¿no? Vi, claro. vi, la final, ¿no? Francia Croacia, ¿no? ¿A quién le ibas, Nat? Yo, mira, este, sabía que iba a perder a lo mejor Croacia, pero <laughs> mi corazón estaba con los croatas. Creo que habían hecho un trabajo eh, de equipo, ¿no? Muy, muy bueno que se vio hasta el final en este partido. ¿Y tú? Pues igual, Nat, efectivamente eh, me ganaron el equipo. Yo tuve que ser por ahí también, ahí poner emoción al partido. Y me ganaron el equipo, entonces me tuve que ir con Francia y bueno, pues afortunadamente este, gané, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que ustedes también lo hayan pasado en familia, con los amigos, con todas las personas, eh, sus seres queridos, porque bueno, también es un acontecimiento que pasa cada cuatro años y que es importante también valorar este tipo de convivencias, ¿no? Exacto. ¿Y por qué lo decimos también, Nat? Porque bueno, pues eh, el día de ayer también, además del, del Mundial, de la final del Mundial de Fútbol, tuvimos dos conmemoraciones importantes, ¿no? La primera que es 15 de julio, día... Mundial de las habilidades de la juventud? Sí. ¿Y el y, siguiente en la y semana? El siguiente en la semana lo tenemos el 18 de julio, que es el Día Mundial de Nelson Mandela. Y bueno, justo en este programa vamos a estar tratando esos dos temas. Así es. ¿Y qué te parece entonces si empezamos con el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica? Con este derecho humano el cual, bueno, pues les, les decía, ¿no? Un, un detalle muy importante, ¿qué tanto, ¿no? ¿no? Nos hace falta o lo necesitamos ya día con día la tecnología, ¿no? Estos aparatitos, estos smartphones, estos este, aparatos inteligentes, mucho, un sinfín de aparatos que ya día a día, ¿no? Ya los consideramos... Como derecho humano, pues aquí la, la ONU y diferentes naciones ya se han puesto de acuerdo para considerarlo así. Y el detalle que te mencionaba del, del, del mundial es que, pues igual también, ¿no? Como todos los deportes también van innovando, van necesitando la tecnología. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues tuvieron que revisar una jugada. ¿no? un penal el exacto. árbitro para poder también este, eh, hacer valer digamos que esta jugada reglamentaria no entonces cómo es que si sí, la tecnología va caminando con nosotros día con día no solamente está ahí no en papel ahí al lado sino ese derecho humano también es de todos nosotros exacto ¿no? y muy importante lo que decías no la esta eh, casillita no donde va el árbitro no a ver el, el famosísimo bar no con, con este bechica no el bar donde i iban a revisar como las jugadas que tenían dudas si eran mano si no eran mano qué pasaba no entonces bueno ayer ahí vimos que el árbitro fue y bueno dijo que si sí era penal no entonces te parece si vamos eh, iniciando con, con este eh, con este primer tema. Claro, adelante. Y bueno, vamos a ver dónde están consagrados los derechos humanos a la ciencia y la tecnología. Y bueno, en la infografía número uno nos dice que la Carta Internacional de los Derechos Humanos, en el artículo 15 del llamado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que cuenta con la firma de al menos 160 países, es importante que todos ellos reconocen el derecho que tiene toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Además, los ciudadanos tienen el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas. Y bueno, eh, los estados firmantes deben tomar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica. Ok, entonces ya conocimos estas, estas cuestiones con respecto al derecho humano a la ciencia y la tecnología, ¿no? Y como siempre, los invitamos aquí en su programa, Conoce tus derechos, a que puedan vivir, ¿no? Esos sus derechos humanos día con día. ¿Qué tanto ustedes, amigos de las escuelas secundarias técnicas, utilizan la tecnología, ¿no? qué tal en, también en sus aulas, ¿no? Qué tanto es necesaria también, ya sea con los proyectores, ¿no? Para una clase didáctica, lo que estamos haciendo también ahorita, ¿no? Que nos están haciendo el favor de, de vernos, o igual también, ¿no? Que ya también se está utilizando, que si los chat, que si WhatsApp, qué tanto es benéfico también esta tecnología para la docencia, Nat, ¿no? Exactamente. Ver. Y bueno, como pues como vamos avanzando, ¿no? Tenemos que ir repensando, replanteando este esta educación, ¿no? Que sí tenemos que seguir formando a lo mejor a los chicos, ¿no? Eh, tratar de, que, de animarlos, ¿no? A que a lo mejor puedan estudiar, ¿no? Que puedan interesarse en la ciencia, en la tecnología, que es una de las áreas, ¿no? que, que les hace falta a nuestro país, ¿no? La inversión, el tener más científicos, más investigadores. Bueno, creo que en las escuelas secundarias técnicas están comprometidos, ¿no? con, 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 esta, con esta tarea para, para la educación. Y no hay que perder de vista nunca tampoco el humanismo ¿no? y la dignidad de la persona, porque también esta revolución tecnológica que va cambiando casi casi segundo con segundo, ¿no? nos, va, nos van este, dando igual cuestiones nuevas a cada, en cada momento, pues también luego a veces nos hace ¿no? perder de vista la humanidad, ¿no? de perder de vista a las personas, y que bueno, si bien sustituyen en muchas cuestiones la ciencia y la tecnología, también no hay que no hay que perder, no, no hay que perder esta humanidad, no hay que perder también esta dignidad de la persona y respetar los derechos humanos. Exactamente, y bueno estaríamos muy complacidos de que los docentes, a lo mejor los alumnos, eh, pudieran ocupar nuestro hashtag. Recuerden, conoce tus derechos. Y les preguntamos, a lo mejor ustedes en las aulas, no, cómo eh, manifiestan, ¿no? o cómo eh, generan como este gusanito, ¿no? esta estrategia, qué estrategia ocupan para que los chicos a lo mejor se, se interesen más en cuestiones científicas, en cuestiones eh, tecnológicas, ¿no? y también ahí están todos los espacios también para conocer toda esta, esta tecnología, ¿no? Llámese en estos también eh, en verano, ¿no? En estas vacaciones, igual también ahí están los museos, ¿no? También están también ahí luego las aldeas, las aldeas tecnológicas. Exacto. Entonces, pues que puedan también Ahí integrarse toda la comunidad educativa para que puedan conocer los avances que tienen estos lugares, ¿no? Nat, ¿nos tienes preparada otra infografía? Otra infografía, ¿no? Con datos de ciencia y tecnología. A lo mejor qué, qué necesitamos en México. ¿No? Entonces vamos con la infografía número dos, por favor. Y bueno, dice que primero, la ciencia y la tecnología son aspectos indispensables para el desarrollo de nuestro país, ya que impulsan el desarrollo económico y social. Es necesario impulsar este desarrollo, ¿no? Y la educación. Eh, de la enseñanza de las ciencias y la tecnología incrementar el presupuesto anual al estudio de estas ciencias bueno por último impulsar la investigación científica muchas veces no conocemos casos a lo mejor cercanos de eh, gente a lo mejor que estudia física química no alguna tecnología y que a lo mejor no es eh, tan respaldado aquí en México y bueno es se tiene que ir ¿no? a lo mejor a otro país donde sí puedan eh, pues pagarle, ¿no?, por sus investigaciones por eh, los métodos científicos que está creando. Y que hay esta fuga de talentos, ¿no? Por eso es que, chavos, échenle muchas ganas ahí, ¿no? En su escuela secundaria técnica, que igual también puedan ustedes también interesarse por esta parte, ¿no? Estas eh, áreas que regularmente es la área 1, área 2, área ¿no? Andale. Entonces, que puedan también en este sentido, ¿no? Interesarse por estas, por estas cuestiones de la ciencia y la tecnología y que, bueno, pues también nosotros reconocer a todos eh, aquellas personas que han ganado concursos a nivel internacional y todo en estas áreas. ¿no? Porque siempre estamos hablando de la selección, del fútbol, de otras cuestiones, pero de, de, en otras áreas las dejamos descuidadas y que son poco valoradas. ¿no? Que si ganó el concurso de matemáticas internacional, que si ganó el de robótica, que si ganaron los de no sé qué. Entonces, igual también hacer esa cultura por estas áreas de la tecnología. Sí, creo que es bastante interesante. Muchas veces alcanzamos a lo mejor a escuchar en el radio, ¿no? A ver en la televisión que algunos de los chicos, ¿no? que ganaron la Olimpiada de Matemáticas, y bueno, una o dos personas ¿no? les Exacto. hacen caso, ¿no? Creo que es una situación tristísima. Eh, creo que sí también tenemos que, que, como docentes, ¿no? Como padres de familia, interesarnos, ¿no? A lo mejor en que los chicos ¿no? puedan, puedan, se les pueda ir generando como eh, no sé esta este, esta curiosidad a lo mejor no por investigar no bueno que muchas veces empieza no cuántos de nosotros no hicimos a lo mejor en un botecito no poner unas semillitas echarles agua no okay. creo que des, desde ahí no empieza esta, esta cuestión de interesarse a lo mejor no y que así son a lo mejor eh, proyectos o son experimentos muy muy sencillos pero eso pues por ejemplo no en el área no biológicas no Ajá. entonces que la semillita crece esto el otro pero bueno también en otras cuestiones como pues que si también no haces que si un circuito que si haces esto que si otro. entonces te vas, vas inventando y precisamente Nat esto va muy relacionado con el Día Mundial de las habilidades de la juventud Ay. por eso es que precisamente estamos hablando de este derecho humano a la ciencia y la tecnología no porque están eh, en este día conmemorando las Naciones Unidas no todas están preocupados por todas estas habilidades que pudiera tener la juventud que tienen que estar bien preparados, que los gobiernos también dicen, bueno, es que no solamente tienen que estar preparados en las ciencias sociales o en las bellas artes o en otras cuestiones, sino también ya en esto de, eh, de la técnica, ¿no? O sea, tiene que ser una educación profesional y eso es lo que nos habla, ¿no? Esta conmemoración del Día Mundial. A las habilidades de la juventud. ¿Tú qué opinas sobre eso? Exactamente. Mira, yo creo que es que tenga un Día Mundial, no es justo por algo, no es esta necesidad de seguir desarrollando, de eh, continuar ¿no? con la educación científica, eh, porque sí es algo que nos hace falta, no es, es, es muy palpable. Y muchas veces, como tú decías, no nos encontramos que eh, en, en comunidades de nuestro país, bien alejadas, no hacen cuestiones, ¿no? Este investigan, ¿no? cuestiones de plantas, este que a qué más nos pueden funcionar, ¿no? Y creo que eso está interesantísimo y sí es un, un deber de nosotros, ¿no? También apoyarlos. Pues nada, te comparto estos datos que nos da Organizaciones Unidas que dice que al menos 475 millones de nuevos puestos de trabajo en la próxima década, ¿no? Van a absorber a los 73 millones de jóvenes que actualmente están eh, desempleados y a los 40 millones que ingresan anualmente en el mercado de trabajo. Sabemos que esta población eh, juvenil, de la juventud, no es la más bollante, entonces, bueno, pues están preocupados para que estén precisamente en estas cuestiones preparados. ¿no? Y la Agenda 2030 de para el Desarrollo Sostenible nos dice que tiene que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En la Agenda de Educación 2030 se presta gran atención al desarrollo de competencias técnicas y profesionales. Por eso que también era la importancia de hablarles de este tema a ustedes, chavos, de las escuelas secundarias técnicas, porque... ¿No? Nos da muchísimo gusto conocer que eh, en las escuelas y técnicas hablan de, de esto, ¿no? no solamente de ciencias este, sociales, ¿no? de, de ciencias exactas, sino también de la técnica que tienen que desarrollar. Exacto, que retoman ¿no? estos, estos principios de ciencia y tecnología. Y bueno, pues ahí les dejamos la pregunta a ustedes, maestros: no a lo mejor cómo generan esta curiosidad ¿no? en los chicos para eh, tratar ¿no? de que a lo mejor encaminarlos. A cuestiones, a elegir vocaciones que conlleven la ciencia y la tecnología. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema, Roger, porque esta misma semana no tenemos bueno esta eh, conmemoración que les comentábamos que se nos hace sumamente importante justo porque las escuelas secundarias técnicas la retoman. Y bueno, otro es que el próximo 18 de julio se celebra el Día Mundial de Nelson Mandela. Un gran defensor de los derechos humanos, Nat, y que igual también. Eh, eh, como ustedes que ya nos están viendo en su programa, Conoce tus derechos, pues bueno, ha eh, este, hecho ¿no? parte de los derechos humanos su vida, ¿no? o sea, toda su trayectoria, en, en todos los, sus discursos, en todo lo todas eh, sus acciones, en lo que dijo, bueno, pues siempre tuvo esta vivencia de los derechos humanos y no solamente quedaron ahí. En papel, No Nat. Entonces, si nos quieres compartir un poco de su, de su Exactamente. biografía. Exactamente. Y, y bueno, también retomar, ¿no? La cuestión del liderazgo innato que tenía, ¿no? Este claro. liderazgo, este movimiento de masas tan importante. Y bueno, justo vamos a ver, ¿no? Quién era Nelson Mandela, qué hizo, por qué es tan importante. Lo conocemos, no lo conocemos. Entonces, vamos con la infografía número uno, por favor. Y bueno, ahí tenemos que Nelson Mandela. Eh, nació el 18 de julio de 1918 en Johannesburgo y bueno, muere por ahí del 5 de diciembre del 2013. Justo, ¿no? Es, es el natalicio el 18 de julio, entonces por eso se celebra este Día Mundial. Fue, una, fue abogado activista contra el apartheid que bueno el apartheid es esta separación de razas no que había los blancos y los negros no eh, los blancos tenían sus lugares para eh, vacacionar para divertirse para, para estudiar y bueno los negros tenían también los suyos muy aparte no y bueno él trata de que ya no siga habiendo como esta separación a lo mejor de razas no ese es el famosísimo apartheid. Fue político y filántropo sudafricano eh, que ostentó el cargo de presidente de su país de 1994 a 1999. Bueno, fue el primer mandatario de raza negra que, que encabezó el poder ejecutivo y también el primero en resultar elegido por sufragio universal en su país. Bueno, un poco de su gobierno, si comentamos, es que se dedicó a desmontar la estructura social y política hereda heredada del Upper Hate a través del combate del racismo institucionalizado, la pobreza y la desigualdad social y la promoción de la reconciliación social. Pues ahí está nada más un extracto de lo que fue este gran ¿no? señorón, ¿no? Este, igual también para nosotros como, como activistas de derechos humanos, no como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pues le reconocemos su trayectoria muy cercano también, no tenemos los ejemplos y también muy oídos de Martin Luther King, no acá en el país vecino de, del norte, entonces que igual también, ¿no? o sea, este, defensores de los derechos humanos en contra de, de, de cuestiones también muy muy grandes que parecían imposibles de erradicar, no, o sea, imaginarse ustedes chavos de las escuelas las secundarias técnicas que tenía que haber una escuela secundaria técnica para blancos y una escuela secundaria técnica para, para negros, negros ¿no? Entonces ¿no? tenían que dividirse así, ¿no? En el en los autobuses, como decías, ¿no? Los lugares de enfrente para blancos, los lugares de afuera, digo, de atrás este, para negros, o sea, una, una división eh, totalmente no podían a lo mejor estar en los mismos lugares, ¿no? Cuestiones que. Que, que es como inimaginables ahorita no o sea cómo, cómo poder decir eso no o sea cómo gastar no este gastar dinero en, en hacer esos dos camioncitos en hacer esas dos escuelas en andar hacer, pues así estaba no o sea así a tal grado estaba entonces pues sí, esta esta reflexión de decir tenemos que vivir los derechos humanos es precisamente también para esto no poder concientizar y no volver a repetir estas cuestiones exactamente y bueno este día se proclama vamos a ver cómo se proclama este día no como Naciones Unidas eh, decide ¿no? declarar un día mundial de Nelson Mandela. Y bueno, en, el, en noviembre del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio Día Internacional de Nelson Mandela, en reconocimiento a la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y de la libertad. Entonces, por ahí, coméntenos en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de Nelson, de Nelson Mandela? A lo mejor eh, puntualizar algunas de sus ideas, ¿no? Eh, estamos ahí en Twitter arroba comicsdh, no se les olvide ocupar nuestro hashtag, conoce tus derechos. Fíjate, Roger, que te quería comentar que eh, justo hay una fundación de Nelson Mandela, okay. ¿no? Eh, y bueno, sabemos que 67 años de su vida se dedicó a eh, luchar por el otro, ¿no? A ver por el otro y bueno crean un, un movimiento por así decirlo que se llama eh, movilízate, suscite el cambio, ¿no? Que, que pretenden que al menos 67 minutos de tu vida, ¿no? 67 minutos de tu vida eh, los puedas ocupar apoyando a alguien más. Y, bueno tienen alguna serie de eh, puntos, ¿no? Que que te proponen. Entonces te parece si los revisamos? Y antes de revisarlos Nat, pues igual como dices, ¿no? Que nos estén también ahí comentando en las redes sociales, tanto de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos como también de Gets Media, sus comentarios, qué les parece sobre esto y cómo también ustedes ¿no? actúan dentro de su comunidad educativa, dentro de sus escuelas, dentro de sus aulas, actúan contra también estos actos, ¿no? porque tenemos que también ¿no? aterrizarlos, o sea, si bien a lo mejor aquí ¿no? en nuestro país, que bueno, que no existe a lo mejor tanta esa, ese, ese, ese racismo o esa división no racial, pero si sí hay en otras cuestiones que también tenemos que, que revisarlo, ¿no? entonces, ser conscientes de esta situación, ¿no? las cuestiones de que bueno, yo sí traigo ropa de marcas, yo sí tengo tenis de marca, yo sí los tengo originales, tú los tienes piratas estas divisiones que ya no son por color, ¿no? de color de la piel, sino por otras cuestiones, ¿no? Económicas, ¿no? sociales, este, o pues ya después caemos en problemas más graves como sería el bullying, ¿no? Entonces hay que erradicar estas, estas malas prácticas. Y pues ahora sí, Nat, cuáles son los puntos Exactamente. que Exactamente. Bueno, eh, retomando un poco. Los 67 eh, minutos, ¿no? Que nos dice a lo mejor la Fundación Nelson Mandela que podamos ocuparlo. Bueno, ¿qué son 67 minutos también, no? Eh, a lo mejor se escucha muchísimo tiempo, pero bueno, la realidad es que 67 minutos se nos pueden ir sentados en el transporte público. Claro. ¿no? Sí. o esperando o, o en la serie de Netflix En la serie, oh. exacto, en la serie y en lo que buscas la otra serie, ¿no? El otro capítulo, el otro que capítulo. Ibas a ver, ahí ya se te fueron 67 minutos. Exacto. Y bueno, vamos a ver algunos puntos que nos propone la Fundación Nelson Mandela, ¿no? De 67 minutos para generar el cambio, adelante ¿no? Y ahorita a lo mejor comentamos nosotros algunas. Y bueno, dice, "Haga una nueva amistad, ¿no? Conozca a alguien nuevo de una cultura diferente." Solamente comprendiéndose podemos eliminar nuestras eh, nuestra intolerancia ¿no? y la posible, a lo mejor, xenofobia. Ok. Eh, léale a quien no puede ver. ¿No? a lo mejor okay. eh, está eh, interesante eh, ayuden un refugio para animales en su comunidad que aquí tenemos muchísimos no a lo mejor llevar no estar un rato ahí llevar a lo mejor croquetas no o si queremos un animal poderlo rescatar no 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 este, no comprar adoptarlo no ayude a alguien a encontrar trabajo, ayúdele imprimiendo su currículum o entrenándolo para la entrevista, no a lo mejor eso ah, okay, podría ser okay. bastante interesante. Muchas personas enfermas de muerte no tienen nadie con qué hablar. Tómese el tiempo de conversar con ellas y llevarles un poco de alegría. ¿no? Muchas veces eh, se me viene a la mente eh, estas personas que a lo mejor se disfrazan ¿no? los sábados o los fines de semana de payasos ¿no? okay. y van a, a, a platicar con los enfermos, que es creo que una labor eh, buenísima. Llévele a alguien que conozca y no pueda. Eh, Llevar a alguien que no conozca y no puede pagar el examen de la vista o de los dientes. Okay. Eh, regale una silla de ruedas, ¿no? O pregunte, trate de llevarle un perro guía. Y a lo mejor compre unas cuantas cobijas o agarre, o agarre algunas suyas que ya no necesite y regáleselas a un necesitado. A lo mejor ahorita, eh, aparte de las cobijas, podríamos llevar a lo mejor ropa, ¿no? Paraguas impermeables, que ahorita que estamos en temporada de lluvia. lluvias, aquí en la Ciudad de México. ¿Y como ves, Roger? Esas son las algunas de las que nos propone la Fundación Nelson Mandela. No sé si tú tendrás alguna otra. Pues bueno, de las diferentes este, dinámicas que hemos tenido aquí en el programa, Conoce tus derechos, Nat. Pues igual también invitamos a, a nuestros amigos que nos escriban. ¿No? Igual también por ahí qué es lo que ustedes también están haciendo, porque estas son recomendaciones ¿no? que nos hace la Fundación de Nelson Mandela, igual también ustedes ¿no? dentro de su comunidad educativa, dentro de las aulas de las escuelas secundarias técnicas tienen una una labor igual también por ahí no este, recogiendo no la basura de, de alrededor no lo sé igual también ustedes ya tienen estos puntos que si bien no están aquí en la fundación Nelson Mandela los pudiéramos también compartir con todos nuestros amigos de Conoce tus derechos a mí me parece súper bien Nat no yo igual también lo asemejo un poco también con lo que es una no una cadena de favores no siempre poder este Tener una sonrisa al de al lado, ¿no? Este subirnos al transporte público con una sonrisa, este, que si está muy lleno, que si llevamos prisa, que si todas esas cuestiones, pues bueno, ¿no? Una sonrisa creo que nos cambia el día, ¿no? Y con eso poder también empezar con estos 67 puntos que no son nada, ¿no? De lo, del otro del mundo. otro mundo. No, ¿no? No es sí. así como tengo que invertir un montón de, de dinero, tengo que tener muchísimas este, cuestiones, materiales, este, cosas, pues no, ¿no? Igual también otra de las cuestiones que ponemos es. Tiempo, ¿no? Es que no tengo tiempo para ir a un refugio, ¿no? Hoy es que no tengo tiempo. ¿Qué les parece si el reto que sea también para estas vacaciones sea ese? ¿Cómo ves? Exactamente. Y bueno, justo que el 18 de julio ya todos están de vacaciones. Así es. No, ese día, ¿no? Recordando a Nelson Mandela, podemos hacer uno de estos 67 puntos. A lo mejor. Nos, nos llevan menos de 67 minutos, ¿no? Seguro, ¿no? Buscar a lo mejor algunas cobijas o ropa que tengamos en casa y podamos eh, dejárselas a quien no tiene, ¿no? O hacer alguna pequeña acción, ¿no? no solamente el 18 de julio, sino también al siguiente día y al siguiente, bueno, para tratar de generar este cambio, ¿no? Este, este, estos pequeños movimientos que seguro, eh, si todos... unimos, ¿no? Serán... Eh, enormes y muy grandes pues bueno pues entonces este vamos a, a checar sus comentarios vamos a checar sus propuestas qué es lo que, que van a hacer ustedes en estas en estas vacaciones y bueno pues vamos a pedir a, a, ahí por ahí a producción ahí de la comisión mexicana de derechos humanos pues que entonces que igual también premie al más creativo y al que realmente lo haya hecho no igual también nos pueden mandar ahí algún videíto o alguna fotografía que nos demuestre que lo hayan hecho y pues adelante nosotros sí. también incentivaremos ese ese esfuerzo que ustedes van a hacer en estas vacaciones, ¿no? Es, exactamente. Recuerden que estamos eh, pues rifando o regalando, sí. ¿no? Esta cuestión de los eh, tarjetas de regalo de música, un mes gratis de música, a lo mejor un mes gratis de eh, series, televisión y películas, que ya por ahí ustedes sabrán cuál es, o a lo mejor de juegos. Entonces bueno, también para que estén pendientes, ¿no? Y todo siempre igual también con, con el hashtag Conoce tus. Derechos. Derechos, sí. Utilícenlo y ahí por ahí mándenos sus imágenes, su video. Y bueno, pues también se nos va acabando el tiempo, Nat. Como siempre, este es, es híjole, se nos va de volada, ¿no? Pero ahí están las recomendaciones, Nat. Vamos a ir concluyendo. Entonces, Nat, ¿cuál sería tu conclusión de estos dos temas tan importantes? Ok, mi conclusión número uno no es que sí, debemos interesarnos por eh, profesiones, ¿no? A lo mejor que conlleven cuestión de ciencia y tecnología. La realidad es que en nuestro país lo necesitamos, no. También a lo mejor como docentes y como padres de familia, no, tenemos la responsabilidad de eh, ir guiando, no, bien a los chicos. Y como segundo punto de Nelson Mandela, yo creo que fue un gran líder, no, de los líderes más grandes a lo mejor que eh, de estos últimos tiempos, no, que fue muy reciente en los noventas fue su, su su mandato, entonces creo que tiene eh, mucho que dejarnos, no, su fortaleza, su congruencia de vida, no y bueno sí invitarlos a que puedan cumplir estos 67 no de estos 67 puntos, pero a lo mejor si sí, alguno de ellos el próximo 18 de julio que eh, pues se apuesten por él, no a hacer este pequeño cambio y bueno estamos pendientes de sus opiniones, reflexiones y cualquier cosa que nos quieran compartir en nuestras redes sociales y así el 18, el 19, el 20 de julio, todos los días que puedan también tener aunque sea 2, 3, 5 minutos, ¿no? de estos minutos de la, que propone la Fundación Nelson Mandela. Nat, pues yo me sigo quedando con la misma reflexión que los invito a que puedan vivir sus derechos, ¿no? que puedan vivir sus derechos humanos, que puedan ser también ser muy sensibles a estos detallitos, ¿no? Les comentaba de lo de lo del mundial, lo del bar, ¿no? que ya se está utilizando esta nueva tecnología que tiene que ser para bien. ¿No? Igual también sus smartphones tienen que estar pues siempre ¿no? encaminados a que los puedan unir y comunicar con los que están lejos y no separarlos de los que están cerca, ¿no? de su familia, del que ya no hagan caso, de que entonces estas cuestiones no los dividan, sino que más bien la tecnología sirva para ayudar a todas las familias. este Amigos de eh, las escuelas de secundarias técnicas, el tiempo se nos termina. Nada, vamos a despedirnos con nuestras redes sociales, con nuestros datos de contacto. Síganos, bueno, háblenos si tienen alguna eh, duda, alguna reflexión. O sus teléfonos son 56 87 54 50 y 56 87 58 09 estamos en twitter comex dh facebook eh, diagonal comisión mexicana de dh instagram comisión mexicana de dh y sigan también todas las redes sociales de DGES Media, ¿no? que igual también agradecemos todas las atenciones que tienen con nosotros, con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Agradecemos al, a su presidente, al doctor Abel Flores. Igual también agradecemos al licenciado Salgado, ¿no? que es el titular. ¿no? Es el, el director de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias también por, por el espacio y por todas las atenciones a todo el equipo que hacen posible este programa. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana y nada, pues recuerden que -TV. Sigan -TV. En esta programación de GSTV. Y de GSTV te ve aprendiendo. Adiós. Adiós.